Justamente por allá hay una colmena de abejas muy peligrosa. Vamos a acercarnos. Y hay un gran problema aquí, porque estas abejas están molestando a las personas que viven por aquí cerca. Y antes de que alguien decida matarlas, nosotros vamos a rescatarlas. Ya escucho a las abejas. Están muy cerca. ¡Ay, ay, me picó! ¡Me picó! ¡Corre, corre, que están atacando! Una abeja me acaba de picar en la ceja por acercarme a su panal. ¡Ay, su picadura es muy dolorosa! Ya veo que son muy territoriales y agresivas. Es por eso que nos estamos poniendo estos trajes antipicaduras a nosotros y a nuestras novias que nos van a acompañar en esta aventura. Ahora sí estamos completamente protegidos. Voy a acercarme para mostrarles esta increíble colmena. Y vean esta locura. Las abejas construyeron su panal en un trozo de madera vieja. Les estamos echando humo a las abejas para que crean que hay un incendio. De esta forma tenemos algunos valiosos minutos para que las abejas no sean agresivas y no intenten atacarnos. Y también las vamos a poder transportar a un lugar donde no molesten a nadie y puedan estar tranquilas. Para lograr esto es muy sencillo. Solo cortamos los panales, los ponemos en estas bandejas, los ajustamos con bandas elásticas y luego los metemos adentro de esta caja. Lo que queremos lograr con esto es que nuestras nuevas abejas mascota creen una colmena súper grande y fuerte que nos dé muchos kilos de deliciosa miel. Esto es un proceso que va a durar mucho tiempo, pero para ustedes será muy rápido, porque lo verán todo en este video. Este panal que está sosteniendo mi novia es en donde crían a las abejas bebés, que son las larvas. Y después de hacer este procedimiento, quedamos llenos de abejas por todas partes. Ya pusimos a nuestras abejas en un lugar seguro en el que pueden vivir muy tranquilas. Ahora solo hay que esperar a que evolucionen, que se conviertan en una colmena súper fuerte y que nos dé muchísima deliciosa miel. Pero no va a ser tan fácil. Debemos protegerlas de sus enemigos naturales como lo son los osos y las avispas. Y caminando de regreso, una araña se metió en el bolso de mi novia. Y qué terror, yo creo que todavía sigue ahí. Con suerte se me convierte en la mujer araña. Espero que valores el esfuerzo y sacrificio que hacemos para crear estos videos. Y si es así, por favor, en este preciso momento, presiona el botón de like. Nos ayudarías muchísimo. Eres nuestra última esperanza. En el último video que hicimos de abejas, les contamos que adoptamos una colmena de estas pequeñas e inofensivas abejas para tenerlas en nuestra casa. Ya ha pasado bastante tiempo desde aquel momento y la colmena de nuestras hermosas abejas mascota está más fuerte que nunca. Y además está llenísima de miel. Así que es hora de extraer esta miel para poderla comer. Este es un tipo de abeja que se llama Tetragnóstica angustula, pero coloquialmente les llaman abejas angelitas. Ese nombre se lo dan porque estas abejas te dan un tipo de miel súper deliciosa y diferente a la miel que ya conoces. Son hermosas, no te pican porque no tienen aguijón. Son sencillamente una creación divina de Dios. Ya mismo voy a probar la miel de mis abejas, que por cierto las abejas la fabricaron principalmente con el néctar de estas margaritas que sembré en mi jardín. Esta es la flor favorita de mi novia, así que yo sembré muchas en mi jardín porque sé que a ella le gustan. Cualquier persona puede tener una de estas en su casa, no son peligrosas y además si las tienes estás ayudando al planeta, porque las abejas ayudan a que las plantas se puedan reproducir y que así nazcan más plantas. Y además cada cierto tiempo vas a tener miel gratis. Solo debes conseguir algún apicultor que te las venda y cuidarlas con mucho amor, y son muy fáciles de cuidar. Miel de nuestras propias abejas. Uy, qué locura. Sobró toda esta cera. Esto sirve para hacer jabones y muchos productos. Y está llena de miel. Así que se la vamos a poner por acá porque ellas luego la van a volver a utilizar. Voy a probar esta miel en 3, 2, 1. Uy, ¡ah! Tiene como un sabor amargo al fondo. A mí me sabe rica. Está rica, sabe muy floral y al final tiene como un regusto de sabor a jabón. No le crean a Joel, tiene el paladar dañado. No sabe a jabón, sabe muy deliciosa. Ahora mismo te vamos a mostrar todos los tipos de las abejas más impresionantes que existen, incluidas las abejas más pequeñas del mundo y las más gigantes del mundo. Incluso hay unas que construyen su casa con caca. Cada una de estas abejas produce una miel con un sabor y un color diferente. Así que las vamos a probar y te vamos a decir a qué saben para que sepas cuál es la más deliciosa de todo el mundo. Esto que estás viendo aquí es otra especie de abejas. Y sé que parece que no hay nada, pero debajo de este camuflaje hay un precioso panal con abejas. Y a pesar de que estas abejas logran estar muy bien ocultas, un peligroso depredador para ellas se les ha colado en el panal. Es una araña. Y en el lugar en el que está viviendo es muy fácil que caigan las abejas. Es como si a esta araña todos los días le llegara
llegaran domicilios de comida gratis a su casa. Y en esta otra parte es donde guardan su miel. Así que decidimos probarla y el sabor es muy particular. Me sabe como a papaya. Esta persona se llama Juan Pablo. Él es el que nos está ayudando en esta aventura y a cuidar a nuestras nuevas mascotas. Había un grillo ahí. No creo que esté durmiendo. Sí, definitivamente debe estar muerto. ¡Ay, sí estaba durmiendo! Él también tiene sus colmenas de abejas angelitas. Probé la miel de sus abejas y ¡wow! Está impresionantemente deliciosa. Me gustó incluso más que la nuestra. Un cajón modelo AF, que es un cajón inteligente. Tiene reconocimiento facial. Ajá, sí. Y habla 5 idiomas. Ay, caramba. A Juan Pablo se le cayó su panal al piso. No, pero dilo serio, dilo serio. Y de pronto... No me reiría si hubiese pasado algo. Por suerte, este tipo de panales están muy bien hechos y las protegen muy bien. Así que a las abejas no les pasó nada. Ya veo por qué Juan Pablo decía que estos panales son inteligentes. Caminando por esta selva nos encontramos unas bananas moradas. Es muy extraño. He visto bananas amarillas, pero nunca una de color morado. Así que decidimos probarla para ver a qué sabe. El problema es que para comerla no había que masticar las semillas, pero todos lo hicimos. No mastiquen las semillas. Si masticas la semilla vas a ver amargo. Rodríguez, crack, crack, crack. Pero el sabor de la fruta es muy rico. Es ácida y dulce. Esta abeja que estamos a punto de ver se llama abeja mínima o también conocida como abeja mosquito. Ahora quiero que veas lo pequeña que es esta abeja. Ahí pareciera que no hay nada. Es que no estás viendo bien, es muy pequeña. No, es solo una broma. Este panal estaba vacío. Ahora sí vamos a ver un panal de abejas mosquito. ¡Wow! Estas abejas son mínimas. Y su panal es muy pequeño. Quiero que presten atención a su color. Todo está de color amarillo. Esto me recuerda a la orina de los camellos. Estas abejas son súper pequeñas. Pero lo más loco del caso es que no son las más pequeñas del mundo. Esas las vamos a ver más adelante en este video. Esto que ven aquí es el polen que han recolectado estas abejas. Ellas se lo comen, así que debes saber bien. Y Juan Pablo nos dijo que es muy nutritivo. Así que lo probamos para ver a qué sabe. O sea, es como dulce, salado, ácido, amargo. No, a Vale no le gustó nada el sabor. Pero no es precisamente la cosa más deliciosa que he comido en mi vida. Ya han pasado unos cuantos meses desde que rescatamos a nuestras abejas. Vamos a verlas para ver cómo están. Destapamos nuestra colmena y ¡wow! Vean todo lo que han avanzado. ¡Qué locura! Nuestras abejas están muy bien, pero todavía no es el momento de sacar la miel. Si lo hiciéramos ahorita, podríamos matarlas. Pero lo que sí vamos a hacer es extraer una de las comidas más caras del mundo y además es el alimento con más densidad de nutrientes que existe. Esto que estás viendo aquí es una celda para una abeja, pero no es una celda normal. Como pueden ver, es mucho más grande. Y eso es porque aquí va a nacer una abeja reina. A esto se le llaman celdas reales. Y así como una madre produce leche, las abejas producen jalea real para rellenar estas celdas. Y que de esa forma, la abeja que nazca dentro de una de estas celdas reales se alimente de jalea real y crezca mucho más grande, convirtiéndose así en una abeja reina. Una abeja normal come solo miel y polen y puede vivir máximo hasta 60 días. Pero una abeja reina solo come jalea real y puede vivir hasta 5 años gracias a este superalimento. Y después de buscar durante un buen rato, logramos conseguir la preciada y súper valiosa jalea real. Ahora mismo la vamos a probar, pero debemos tener cuidado porque comer más de 2 gotas de esta jalea real podría causarte un paro cardíaco e incluso la muerte. Vamos a probarlo en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué sabor tan raro! Es ácido, salado y picante. Uy, no, eso está malo. El sabor es como si mezclaras mayonesa con limón y salsa picante. ¡Qué curioso! Estas abejas que están aquí son las trigonas fulviventris. Y estas abejas son una locura. Construyen la entrada de su casa con caca. Imagínate llegar a la casa de un amigo y que su puerta esté hecha con excremento. Sería muy raro. Es por esta razón que tampoco nos interesa mucho probar su miel. Sí, la verdad, no quiero miel con caca. Y además comerla puede ser muy peligroso, porque a la miel le entran todos los microbios de la caca. De cualquier forma, no podemos acercarnos porque estas abejas son peligrosas. Su mecanismo de ataque
es que se te pegan todas en el cuerpo y liberan un poderoso ácido que quema tu piel. Es una locura, son como Pokémones. La naturaleza es muy interesante. Dependiendo del lugar, la altura en la que estén las abejas y las flores que utilicen para fabricar su miel, va a tener un color, una contextura y un sabor diferente. Es por eso que nunca vas a encontrar dos mieles que sepan igual. Vean esta miel de aquí. Es espesa y espumosa porque está un poco fermentada. Eso hace que el sabor sea un poco agrio, pero está muy deliciosa. Esta miel las abejas la crearon con árboles de roble. La contextura es bastante espesa. Eso quiere decir que la fabricaron a una altura mayor sobre el nivel del mar. Ahora vamos a probar esta extraña miel verde. Y si se pregunta por qué tiene ese color, es porque unas personas la combinaron con limón. Esta es la miel blanca. Es una de las mieles más costosas y raras que existen en el mundo. Este tipo de miel solo se da cuando las abejas viven en una parte muy alta, como una montaña. Esto hace que las abejas creen una miel mucho más concentrada y espesa. Es que esto ni siquiera parece miel, parece crema. Y si te preguntas cómo se llama este tipo de miel, esto es miel cristalizada. ¡Wow! Es literalmente la miel más rica que he probado en mi vida. Tiene como cristales, pero son suaves, o sea, no son duros. Y se deshacen en tu boca y se siente como si estuvieses comiendo un postre. ¡Qué textura tan increíble! Esta especie de abeja se llama Funiceomenita pauperi, también conocida como ala blanca. ¡Vean cómo es su panal! Son puras peloticas por todas partes. Parecen como una civilización alienígena. Y ni siquiera parecen abejas, parecen como hormigas con alas. Adentro de cada bolita que están viendo hay abejas bebé que pronto van a nacer y se van a transformar en abejas fuertes y poderosas. Apenas las abejas nacen, tienen un color muy blanco y a medida que van creciendo se van haciendo de color negro. Y estas esferas que son más grandes es el lugar donde estas abejas almacenan su miel. A veces también están llenas de polen, porque las abejas se alimentan tanto de la miel como del polen. Y somos demasiado afortunados porque esto que estás viendo aquí es la abeja reina. Es muy muy raro lograr verla, siempre está muy escondida. Pero hoy Dios nos dio el regalo de poderla ver. Es preciosa, pero es tan grande que las alas que tiene ya no le permiten volar. Así que básicamente solo las tiene de adorno. Así que Juan Pablo cortó unas ramas para nosotros y nos las dio porque con esto vamos a probar la miel de estas abejas. A lo primitivo. Oh. Uy, sabe como a menta. A menta. A mí me sabe como a plátano. Joel, tienes el paladar dañado. Esa miel no sabía a plátano, sabía a menta. Bruno, a ti fue el único el que te supo a menta. Las cerramos para que estén bien seguras y vamos con las siguientes abejas. Estas son las abejas perilampoides. Hay demasiadísimas. Pero vean nada más que ternuritas. Son gorditas y rechonchas. Provoca darles un beso. Lo único malo es que si las besamos probablemente las matamos. Así que no hagamos eso. Vamos a ver si estas abejas solo sirven para ser tiernas o también dan una miel muy deliciosa. Wow, sabe diferente, sí, ¿sabes? ¿Como a galleta? Sí, sí. Wow, esta miel es increíble. Sabe a galleta. Wow, no hay nada que sepa igual. Definitivamente soy muy team perilampoide. Ahora mismo estás a punto de ver a las abejas más pequeñas que existen en el mundo. ¡Wow! ¡Qué locura! Estas cosas son más pequeñas que una hormiga. Y les han dado el nombre de abejas lameojo porque literalmente pueden lamer tu ojo para intentar llevarse un poco de sal de tu ojo. Como estas abejas son tan diminutas, producen muy poquita miel. Es por eso que muy pocas personas tienen el lujo de probar esta miel. Porque es muy escasa y única. Nosotros somos muy afortunados, así que la vamos a probar y te vamos a decir a qué sabe. ¡Wow! Tiene tonos ácidos y frutales. Está muy rica. ¡Qué impresionante! Esta miel está súper dulce. No me lo habría esperado. Es deliciosa. Ya han pasado muchos meses desde que rescatamos a estas hermosas abejas. Llegó el momento más esperado. Extraer la miel. Vamos a comprobar qué tal está esto y... ¡No te pases! Esto está relleno de miel. ¿Cuánta miel hay aquí? Está súper pesado. Pesa como 3 o 4 kilos. Hay demasiada miel aquí. Vamos a llevarnos unos cuantos de estos para poder probar esta deliciosa miel. Estamos muy felices, esta extracción fue todo un éxito. Así que vamos a dejar a nuestras abejitas tranquilas y vamos a regresar para poder probar esta deliciosa miel. Las abejas sellan los panales con cera para guardarla y que dure muchos años sin podrirse. Lo que estamos haciendo aquí es quitar la tapa de cera que hicieron las abejas para poder sacar la miel. ¡Wow! Vean ese color, eso parece oro. Literalmente es el oro líquido. ¡Qué tesoro tan valioso es la miel! No puedo
esperar para probarla. Se ve deliciosa. Ahora lo metemos en esta máquina que se llama centrifugadora. Y lo que va a hacer esta máquina es girar muy rápido. Y se llama así porque utiliza la fuerza centrífuga para sacar la miel. Básicamente lo que hace esta máquina es girar súper rápido y de esa forma la miel sale disparada de los panales. Vean, ya el panal quedó completamente vacío por un lado, pero por el otro todavía está repleto de miel. Así que terminamos de sacarla toda y luego la metemos en este frasco. Llegó el momento de la verdad. ¿Será que ha valido la pena todo el esfuerzo? Vamos a probar esta miel para ver qué tan deliciosa está. ¡Wow! ¡Esta miel está deliciosa! Valió la pena cada segundo que esperamos por esta miel. Está sencillamente dulcita, con un toque a caramelo y a flores. Es precioso el sabor. A todos nos encantó esta miel. Suscríbete, comparte. Suscríbete.